Buenos días, desde su creación en el 2005, el Money in the Bank se ha convertido en la carta secreta de la WWE, ya que con ella pueden cambiar al campeón, en caso de que no venda lo que la empresa quiera, o que ya el reinado haya llegado a su tiempo, o simplemente para comenzar o continuar rivalidades dándole grandes giros. A pesar de que antes de comenzar la lucha, los propios luchadores conocen cuáles son los planes para el combate, han existido ocasiones donde el presunto ganador salió lesionado, o la decisión del ganador fue cambiada horas, o días antes del evento, o simplemente algunos luchadores decidieron tomar sus propias decisiones y llevarse los maletines sin problema. Por esa razón el día de hoy les traigo este video donde les hablaré sobre 5 luchadores que no debían ganar el Money in the Bank, pero por diferentes circunstancias sí lo hicieron. WrestleMania 23 contaba con una buena cartelera, y entre las luchas de la cartelera aparecía un año más, la clásica lucha de escaleras, por el maletín de dinero en el banco. En esta ocasión los participantes serían CM Punk, Booker T, Edge, Finlay, Randy Orton, los hermanos Hardys, y Mr. Kennedy. La lucha tenía muy buenos nombres, pero había un claro ganador, y ese obviamente era Edge. Durante el combate la estrella de categoría R, brilló junto a los hermanos Hardys. Lamentablemente para Edge, Jeff Hardy se lanzaría desde una escalera dentro del ring, así a Edge que estaba colocado sobre una escalera como puente. Y como resultado de esto Edge, debió retirarse del combate en camilla, y dejando el combate, y pasando al plan B que tenía la WWE, el cual también debió salir del combate en camilla, ya que ese plan B era el propio Jeff Hardy. Ante esto, simplemente el combate continuó unos minutos más, donde el que pudo brillar fue Mr. Kennedy, y fue quien terminaría descolgando el maletín, para llevarse esa oportunidad de oro. A pesar de ser Mr. Kennedy, el tercer ganador del maletín, su oportunidad no duraría mucho ya que un mes después de ganar el maletín, lo perdería contra Edge, y comenzaría su carrera en la WWE, a caer en picada, terminando con su salida de la empresa un tiempo después. En WrestleMania 24, la edición del Money in the Bank contaría con Mr. Kennedy, Shelton Benjamin, Carlito, Chris Jericho, John Morrison, MVP y CM Punk. Esta sería una muy buena lucha, donde el ganador terminaría siendo CM Punk, quien tiempo después de pasar de la ECW a Raw, canjearía el maletín sobre Edge, y ganaría el campeonato mundial. CM Punk, es en este video el único luchador donde no lo critico o cuestiono, el que haya ganado este maletín, porque hizo muy bien las cosas, y tiempo después demostró que la decisión que WWE, terminó tomando fue correcta. Originalmente para este combate estaba pactada la participación de Jeff Hardy, y originalmente, el ganador de esta cuarta edición del maletín, sería el propio Jeff, pero luego de dar positivo por segunda vez en una prueba antidrogas, la victoria en WrestleMania, y el push que vendrían serían olvidados, sancionando a Jeff con una suspensión de 60 días, y provocando que el 10 de marzo perdiera su campeonato intercontinental. Tras esta segunda suspensión, Jeff podría remontar este mal momento, llegando a lo más alto en su carrera, de forma individual en la WWE, pero tan solo un año y medio después, terminaría dejando la empresa. En 2010, WrestleMania 26 sería la última edición donde se llevaría a cabo la lucha de Money in the Bank dentro de este evento, y en esta edición los participantes serían Christian, Dolph Ziggler, Kane, Shelton Benjamin, MVP, Matt Hardy, Evan Bourne, Drew McIntyre, Kofi Kingston, y Jack Swagger. El ganador fue el joven Jack Swagger, quien sorprendió en los últimos instantes del combate, lanzando a Christian desde la escalera hacia fuera del ring. Tras esto Swagger no tardaría mucho en canjear el maletín, para convertirse en campeón mundial por única vez en su carrera. Luego de perder el campeonato, Swagger sería mandado al fondo de la WWE, siendo tan solo un llover más por años hasta su salida de la empresa hace poco. A pesar de que Swagger sorprendió con su victoria, y un ascenso inesperado, todo se dio luego de que Swagger, golpeara y lanzara de la escalera durante la lucha, a quien sería el ganador del combate, el cual debió ser Christian.
Swagger tomó en sus manos la decisión del combate, quitándole la oportunidad a Christian de tener por fin su momento estelar. Tras esto, Christian tardó más de un año en poder conseguir su primer campeonato mundial, pero no le duró mucho, volvería a conquistar el campeonato mundial pero por poco tiempo, y luego su carrera iría yéndose poco a poco, hasta retirarse sin siquiera luchar en 2016. En la edición del 2012 de Money in the Bank, el main event del evento sería la lucha por el maletín, que le daría al ganador una oportunidad por el campeonato de la WWE. Los participantes de este combate fueron tan solo 5, John Cena, Chris Jericho, Big Show, Kane y El Miz. El combate fue bueno, pero tuvo posiblemente el peor final de las luchas de dinero en el banco, en donde el Big Show estaba en la escalera y lanzó a Jericho, y al Miz a la lona, luego Cena subió por el otro lado de la escalera, y llegó hasta el maletín, el cual utilizó para golpear al Big Show, una y otra vez, hasta que por error, la cadena que sostenía el maletín se rompió y como resultado, John Cena se sorprendió como todo el mundo, al ver que él resultó ser el ganador del maletín. Como resultado de esta lucha, Cena tan solo duró una semana con el maletín, hasta que lo canjeó en el episodio 1000 de Raw, contra el campeón de la WWE, CM Punk. La lucha duró más de 21 minutos, y terminó con la victoria de John Cena, sobre CM Punk, pero por descalificación, luego de que el Big Show atacara a Cena. De esta forma John Cena se convirtió en el primer ganador del maletín, en canjearlo y no convertirse en campeón. La figura de John Cena es muy polémica para la mayoría de los fanáticos de la WWE, y más polémica se vuelve su figura cuando Cena está involucrado en algún combate por un título o por un premio en particular, pero algo que quedó muy en claro en la edición del 2012 de Money in the Bank, es que John Cena no debía ganar el maletín, y eso es evidente debido a la cara de gran sorpresa de Cena, al quedarse con el maletín en la mano. Si vemos quiénes participaron en el combate, cualquiera podía haber ganado y tal vez haber tenido otra suerte al canjear el maletín, a pesar de que realmente haya sido un desperdicio el que Cena ganara el maletín y luego perdiera la lucha en su canjeo, se puede decir que la decisión final de hacer que Cena pierda la oportunidad de ser campeón en ese momento, pues estuvo bien ya que a Cena no le afectaba en nada canjear el maletín y ganar el título, o ganar el maletín y perder la oportunidad, ya que el respaldo que tiene Cena en la empresa es inigualable. Y que él haya sido el primero en fallar en su canjeo fue perfecto, ya que si otro cualquier luchador lo hubiera sido, posiblemente la carrera de ese luchador se hubiera hundido inmediatamente. Money in the Bank 2013, la lucha que abriría el evento sería la lucha por el maletín, que daría una oportunidad por el campeonato mundial, en donde los participantes serían Damien Sandow, Wade Barrett, Cody Rhodes, Dean Ambrose, Fandango, Cesaro, y Jack Swagger. Este combate no tenía un favorito claro, lo que la hacía muy interesante, ya que cualquiera podía ganar y sorprender, pero realmente si vemos de los 7 luchadores, solo uno no había demostrado lo necesario como para ganar el maletín, y lamentablemente esa persona sería Damien Sandow, quien le robaría el maletín a su propio compañero, Cody Rhodes. También Sandow se convirtió en el peor poseedor del maletín, al perder semana tras semana, y al ser dominado y humillado por Cody Rhodes todas las semanas, incluyendo el que Cody le robara el maletín y lo perdiera, debiendo Sandow de hacerse con un nuevo maletín. Sin duda ese era el momento perfecto para Cody, pero también Sandow se lo robó, y en SummerSlam del 2013 se enfrentaron ambos, y originalmente la lucha sería por el maletín, un caso parecido al de Edge y Mr. Kennedy, pero ante su enojo Cody prefirió que la lucha no sea por el maletín. WWE, le hizo pagar a Damien Sandow el que le costara una lucha muy importante, que cambió los planes de la época, y llevó a que Sandow terminara canjeando el maletín sobre John Cena, a quien había atacado anteriormente, pero sorprendentemente en segundos, Cena dio vuelta el momento, y humilló a Sandow, al derrotarlo por rendición, convirtiéndose en el segundo luchador en canjear y no convertirse en campeón, pero el primero y único hasta el momento, en perder la lucha de su canjeo. Sandow demostró no estar a la altura de lo que es el terreno de un título, y después de perder su canjeo simplemente fue mandado al fondo, y se mantuvo como un llover más hasta que la empresa lo despidió en 2016.
Bueno, hasta acá llega este video, espero les haya gustado, si es así dejen su pulgar arriba, y suscríbanse a mi canal, además si quieren haga algún video sobre cualquier tema, dejen su opinión en los comentarios, por último en la descripción les dejaré el link de mis páginas de Facebook donde pueden seguirme. Ahora me despido hasta el próximo video.